tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Loro y nada más aquí de su canal Estilo Peque en Casa. Gracias a todos los suscriptores, los que nos apoyan, los que nos dan like ahí. Gracias por sus buenos comentarios. Estamos agradecidos ahí. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar, y cuando digo a tratar porque es un poco difícil hacer esta cacería de armadillo, ¿verdad? Venimos una vez más a ver qué tal. Vamos a ir, son las 8 de la noche, hay que manejar una hora y media más o menos al lugar. Y bueno, esperemos encontrarlo, a ver qué tal. Ahí traemos el rifle de aire comprimido, PCP. A ver qué tal, a ver si podemos capturar, encontrar alguno. Siga viendo el video, a ver cómo nos va esta noche. El clima está bueno, ¿verdad? Está un poco fresco. Por aquí van a andar uno. Bueno, ahí cayó uno. Corrió, ¿verdad? Todavía. Sí, aguantó correr. Miren, ahí está. Ahí quedó uno. Y se lo puse en la cabeza con el rifle ese de aire. PCP. Corrió todavía para allá como unas 15 yardas. Bueno, se metió ahí para... No, vamos a subir a la troca. Andaban dos, el otro quién sabe para dónde se fue. ¿Verdad que eran dos? Eran dos. Hay que buscar el otro corrió para allá. Acá ya andan unos perros, ya andan sueltos, no nos vayan a perseguir. Échalo ahí arriba en la troca. Ay, déjale, no pasa nada. Yo le era y todo como si de veras. Vamos a ir a buscar el otro. ¿Ya? Aquí se metió el otro. ¿No se siente? No, voy a estar una culebra. Sí, pero ahí se metió, ¿verdad? Aquí, aquí, uh-huh. Hasta aquí lo seguiste. Hasta acá lo terminé. Entonces, si lo agarrabas ahí, dice. Fíjate que te viene a esa. Lánzate, lánzate, lánzate. Por atrás. Apaga la tuya, me lo sigo. Va para abajo.
Aquí quedó, aquí quedó. Vente. Era algo ahí, no alcanzamos a ver qué era. Era como un coyote. Vente, no vaya a ser un coyote bravo. Lo va siguiendo. Párate, párate. Va para abajo. Ya se metió en el hoyo. Yo no lo miraba. Venía lejos. ¿Dónde se metió? Al hoyo se metió. Fíjate si está hondo. Va para atrás. Lo agarré. Vente, lo agarré. Lo agarré. Le tiré el rifle. ¿Dónde le dio? No sé, era. ¿Dónde le espalda? Según le apunté en la cabeza, pero como estaba volado. Corrió, corrió y tiré el rifle. Ay, mira, está grande. Hasta tiré el rifle. Creo que se lo grabé con esta cámara de la cabeza. Wow. Yo le digo, la apunté en la cabeza, pero como estaba bien abolado, lo agarré de espalda, le pegué el tiro atrás. Pero mira. Ahí está. Está grande, ¿verdad? Está grande, mira. Está el rifle, ¿ves? Tráete el rifle. Vamos ahí para acá, ¿ves? Bueno, ya llevamos dos. Venga, Alejandro. Oye, el rifle ese sí lo pasa, me. Se pega bien. Wow. Con el rifle de aire ya cayeron dos. Bueno, amigos, ya nos vamos a ir a casa. La verdad, nomás, pues capturamos esos dos. Miramos otro, pero se nos escaparon dos también. Y con esos dos nos vamos a ir ahora, ya un poco, ya noche, casi la medianoche. Y bueno, de hecho ya vamos en camino, ya corrimos como unos 20, 25 minutos. Todavía hay que manejar para llegar a la casa y bueno, ahí estaremos. Sigue viendo el video, a ver si le mostramos algo de cocina, a ver algo ahí diferente, a ver qué hacemos. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la casa, vamos a empezar a preparar aquí, tenemos el armadillo. Bueno, uno de los armadillos, más bien un poco me quedó nomás a mí del armadillo, porque se lo repartimos aquí con los amigos y voy a cocinar nomás un poco.
Ahora le muestro, lo vamos a poner en jugo de limón. Voy a imprimirle unos limones y ahí lo vamos a dejar un rato. Bueno, vamos a ponerle limón. Esta cola, el armadillo la vamos a asar ahorita para poderla pelar, quitarle la concha, la cáscara a esto. Y primero, bueno, esto lo vamos a poner varios limones. No exactamente lo vamos a sumergir en el jugo de limón, pero le vamos a poner como unos 5, 6 limones, depende. Y lo vamos a dejar durante unos 20 minutos. La verdad, esos armadillos estaban bien grandes. Más arriba. Así, así. Nos vamos a ir poniendo la colita que se hace para poder pelarla. Ya está la cola, ya está, se está quemando, creo, mira. Ahora la vamos a pelar. Si queríamos que quedara. Así va quedando, ¿ves? La colita del armadillo. Cuesta un poco pelarla, pero le va sacando por los lados y tiene mucha carne aquí. Y eso es lo que va quedando bueno para comerla. Ahora se la mostramos ya que esté bien. Bueno, vamos a agregar un poco de sal. Miren ahí que agarre. Y ahora le vamos a poner lo demás ya que esté ahí en el fuego. Me va quedando la olla ya lista. ¡Fuego! Vamos a agregar el aceite de una vez. Está bien caliente eso, man. Uf, calientísimo. Demasiado caliente. Me dejó ponerle bien el aceite. Ahora vamos a agregar la carnita ahorita. Bueno, aquí tenemos, miren, también la cola del armadillo, la que vamos a aventar ahí. Yo creo que lo vamos a echar todo de una vez. Miren el armadillo. Caliente esa cosa, men. Y se lo vamos a ir mostrando a ver cómo va a ir quedando. Bueno, ahora vamos a agregar el poquito de comino al gusto. Vamos a ver cómo queda, a ver si no lo pasamos ahí. Y ahora le vamos a ir mostrando lo que sigue después. Vamos a agregar un poquito de salsita de esta que ya le hemos mostrado. Le da el toque bueno. Y ahora, polvito que ya muchos conocen. Bueno, así va quedando el armadillo. Ah, está bien caliente. Creo que ya lo vamos a sacar para darle de una vez, porque ya hace hambre. Bueno, aquí tenemos el armadillo que estuvimos cocinando. Parece como que se nos andaba quemando, pero no, miren. Quedó bien al punto. Ahora vamos a darle el visto bueno. A ver cómo quedó. Ahora lo van a probar allá arriba también. Solo tortillas y salsa. Salsa picosa, por cierto. Así con la mano. Miren. Está caliente todavía. Y sí, bien.
buenísimo. La verdad tiene buen sabor. Está sobre leña, miren allá. Bueno, gracias a todos ahí. Vamos a así finalizar este video. Gracias a todos ahí por su apoyo, por su comentario. Y gracias porque ahí los que están llegando recientemente al canal. Bueno, ahí quedó este armadillo. La verdad yo cociné solo un poco. Lo repartimos ahí con los amigos. Estuvimos cazando así como vieron ahí el video con el rifle de aire. Y bueno, saludos a todos. A la banda de Tijuana también, que no se nos olvida. Y bueno, también ahí mandamos un saludo para José Chávez, que nos pidió saludo ahí, que siempre está mirando ahí mi video. Un saludo y bendiciones ahí a toda su familia y a él también. Ahí estamos, siga viendo, siga suscribiéndose ahí, los que no están suscritos, para los videos que vienen. Ahí estamos pendientes, bye.